¿Cómo llega Gonzalo Rosales a Cariari, a la zona de Pocosí? Bueno, William, primero un saludo a todos los televidentes y bueno, agradecerte por el rato que sacaste para entablar esta conversación con mi persona. Y bueno, yo llegué acá a Cariari en el 89, hace 26 años estoy por esta zona, ya me siento cariareño. Y bueno, la verdad que ha sido una bendición porque, si bien es cierto, cuando vine a esta zona, pues venía un poco desilusionado tal vez porque no había alcanzado algunas cosas que me había planteado en mi vida como futbolista, y una lesión me trunca mi carrera, digámoslo así. Pero Dios sabe, siempre digo, Dios sabe por qué hace las cosas, y eso, pues, si bien es cierto que tal vez en el ámbito como jugador esa lesión me apartó de mi carrera futbolística, pues me permitió formarme como lo que soy hoy, educador y entrenador. He entrenado ligas menores, alto rendimiento, la segunda división y bueno, me... Chalo, precisamente, ¿qué lo trajo a la zona de Pocosí a usted? ¿Qué fue lo que lo llegó a establecerse acá? Bueno, William, mi familia en el 86 se vino para acá. Entonces, cuando yo tuve la lesión en Heredia, vine a la zona a pasear, ¿verdad? A pasear y me gustó. Me enrolé ahí por unos amigos que en la actualidad son personas que las aprecio mucho y por cosas del destino estaba corriendo en la cancha Cariari, ahí en la cancha vieja, ahí donde es la iglesia, y habían unos educadores que iban a jugar, y yo estaba corriendo alrededor de la cancha y les faltaba un jugador y me invitaron. No sé si me conocieron o les hacía falta uno. Bueno, la cuestión fue que me preguntaron que si quería jugar. Y yo les decía que no estaba muy bien de la rodilla, pero que al suave, yo podía ayudarles un rato. Pues da la casualidad que esa fue jugué un rato ahí a lo que podía, y resulta que ellos eran, pues tenían un campeonato a nivel de educadores, y me dijeron que por qué no, o sea, me preguntaron qué hacía en la zona, y ya les conté. Entonces me dijeron que por qué no iba a hablar con el supervisor, les conté que yo era bachiller y todo. Entonces, cuando eso, pues, había la posibilidad de trabajar uno con el bachiller, y de verdad, me sonó y fui y hablé con ellos me recomendaron con el supervisor, y así fue, me quedé ya, comencé a trabajar en la educación y me fui quedando, y bueno, agradecerle a esos compañeros, porque si no fuera por ellos, la verdad que tal vez no estaría en la zona, porque yo vine casi que de paso, y la fe mía era tal vez ver si me operaba después y tratar de regresar al fútbol. Pero bueno, sí te digo, voy a mencionar nombres porque sí es importante, digámosle. Ahí en esa tarde estaba Giovanni Rivera, Roberto Rivera, que es compañero, vea cosas del destino después, estudiamos junto a educación física, ahora somos compañeros, y Alfredo Godoy, entre otros, que nunca se me van a olvidar esos nombres, ¿verdad? Y cosa que les agradezco mucho. ¿Con cuáles equipos de primera división tuvo la dicha de actuar? William, yo me inicié en Guanacaste. En Guanacaste jugué en segunda división, jugué varios años en segunda división, tuve el ascenso con ellos en el 85 y jugué en primera división con ellos. Después jugué en San Carlos, regresé a Guanacaste y de Guanacaste pasé al Club Sport Herediano, que fue ya cuando tuve lo de la lesión. Intenté regresar con Palmares, ¿se acuerdan? Palmares, ese año que estuvo en primera división, pero por más que todo, o sea, cuestión de lesión y el traslado de aquí de Cariari hasta, se me hizo difícil y no pude continuar, la verdad que no. Y opté por estudiar mejor y seguir en mis estudios y seguir enrolado ahí con lo que era la educación. ¿Qué te dejó el fútbol? Bueno, William, yo el fútbol creo que
me ha dejado muchísimo, muchísimo. Yo siempre vivo agradecido con Dios de que me dio ese don de jugar al fútbol, William, porque yo soy una persona que no me gusta hablar de mis logros, pero yo escucho mucha gente que es que pasé esto para llegar acá, para llegar acá, y bueno, todo lo que yo pasé en mi infancia y todo, y lo que he vivido, pues gracias a Dios, es como para escribir un libro, porque tal vez mucha gente no me lo creerá, donde yo nací, cuando di mis primeros pasos en el fútbol, que se reían incluso mis familiares una vez que yo estaba pequeño, tengo uso de razón, que yo le decía a mi abuelito que algún día él me iba a escuchar por la radio. No teníamos televisor, donde vivíamos nosotros era en el campo, un lugar muy, muy alejado de la ciudad, y se ponían a reír. Yo solo tengo como que si fuera hoy, William, y vea qué ilusión, un chico jugando descalzo en un pueblito donde, bueno, como dicen aquí, donde el río se devuelve, y que, o sea, ya venía con esa ilusión, William, y yo, o sea, siempre dije, mi ilusión era jugar en primera división, y Dios me dio ese don, y por ahí me fui, y gracias a Dios, o sea, supe lo que fue llevar el fútbol y el estudio, William, eso fue para mí, o sea, y los consejos de mi madre y mi padre siempre fueron ahí, sea responsable, sea disciplinado, y Dios me dio ese don, porque así fue, Dios me dio el don de jugar al fútbol, y yo por eso le estoy tan agradecido. Gracias a Él tengo mi trabajo, gracias a Él tengo mi profesión, y pues bueno, tengo miles de anécdotas en esto, y gracias al fútbol. Como todos sabemos, el inicio de todos los futbolistas inician jugando a pata pelada, pero ¿cuáles fueron sus primeros tacos? Porque me imagino que a usted le tocó que jugar descalzo. Entonces mi pregunta es, ¿te recuerda cuáles fueron sus primeros tacos? William, vea, mis primeros tacos, la verdad que fueron unos tacos de hule. Unos tacos de hule que le soy sincero, en Guanacaste, ya cuando eso ya viví en Nicoya, y con ese sol, unos tacos de hule, había que ser demasiado fiebre uno para soportárselos, era difícil, pero bueno, la pasión lo llevaba a uno a olvidarse de eso y echar para adelante. Entonces unos tacos de hule, y la verdad que ya, y eso, con eso era más que suficiente, o sea, para mí eran los Nike de hoy día, o los últimos modelos que pueden sacar hoy en ese entonces, y me sentía conforme, y era feliz, porque me permitía pues llegar con mis tacos a jugar. ¿Cómo era Gonzalo Rosales Parra en la escuela? En la escuela, futbolero. Futbolero, primero, o sea, el estudio, siempre cumplía con mi deber, y mis padres en eso me lo inculcaron clarito, y haga sus tareas y después las mejengas. Y era mejenga, jugar, donde había una bola y me daban pelota, ahí estaba, pero sí, yo soy, William, hoy día con los chiquillos soy muy duro, o sea, muy duro en ese sentido de que pueden llevar el como estoy siempre enrolado con lo que es el deporte y más el fútbol, siempre les digo, y tengo base para decirles, se puede llevar las dos cosas, yo lo viví. Lógicamente no me gusta ponerme de ejemplo, porque después hay chiquillos que lo ven como que si uno estuviera, entonces en eso casi no me gusta, pero sí, hay veces sí les hago ver, vea chicos, mire, yo estudié con beca en el colegio, y cuando eso, las becas no se dan como ahora, que ahora cualquiera, y es duro decirlo, pero ahora hay chicos que les dan beca y no se les exige como antes. Antes usted tenía que llevar buenas notas para recibir beca. Y me dieron beca porque llevaba buenas notas, no porque era un buen futbolista en la escuela y colegio, porque fui becado, todo me lo daban en la escuela, porque yo a escasos recursos en la escuela me dieron el primer par de tacos en cuarto grado, ¿entiendes? Para mí eso fue, bueno, como que el mejor regalo del mundo, cuando yo tuve los primeros taquitos en la escuela. De todos esos compañeros que usted estuvo en la escuela y colegio, ¿cuántos llegaron a primera? ¿Recuerda algunos? De mi grupo, no,
pero de la escuela, que cuando jugábamos en selección sí tengo, hay tres compañeros, de esos tres, tres jugaron en segunda división conmigo, ascendimos con el equipo, que es Luis Chichilo Ramírez, es como un hermano para mí, José Ángel Toruño, el menor de los Toruños, que eran tres, ¿verdad? También, ese sí jugó ya con Guanacaste en primera y jugó con Curriabá también, cuando estuvo en primera división. Y Lobo, Gerardo Lobo, calidad de jugador ese muchacho, pero bueno, él tomó otras decisiones ahí, se apartó un poco del fútbol, pero que recuerde ahí esos de la escuela. Chalita, háblame un poquito de su familia. ¿De qué familia proviene usted? Mi familia, bueno, mi papá, que en paz descanse, José Rosales, y mi madre también, que en paz descanse, de Ignora Parras Núñez, una gente humilde, que siempre les viviré agradecido porque la formación que me dieron, William, no tendré con qué pagarles nunca eso. O sea, los valores, que lo que hemos perdido hoy un poco, de que eso es de la familia, eso se inculca desde la familia, y cuando usted viene con esas bases, por muy pobre que sea, es la persona más millonaria del mundo en valores, William. Entonces yo siento que o sea, mi familia para mí era la más rica del mundo. En ese sentido, mi respeto para mis padres, porque nos criaron muy pobre, pero siempre andábamos bien bañaditos, bien limpiecitos, y nunca nos faltó la comida, gracias a Dios. Definitivamente un gran legado dejó la familia, sus padres, a usted. Háblame un poquito de sus hermanos. Bueno, mis hermanos, somos ocho. Bueno, ya mi hermano, uno menor que mí, murió el año pasado en Nicoya. Que en paz descanse. Los demás sí estamos ahí. Somos cinco hombres y tres hermanas. Y bueno, de mis hermanos, no siguieron los pasos míos. Sin embargo, tuve dos hermanos que yo siento que si ellos hubiesen luchado tal vez por jugar a nivel profesional o una primera división, digamos, yo siento que sí hubiesen llegado, pero no les nacía, porque, o sea, ellos me veían que yo salía a correr solo en las mañanas, o esa pasión, y ellos no la tenían. Entonces tenían las condiciones, pero no tenían, y en esto usted sabe que Dios, yo siempre digo, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, Dios te da las virtudes, pero vos tenés que tratar de, y en el tiempo de nosotros, William, no había, o sea, no había esas facilidades que hay hoy día. Yo lo que hacía era que iba y veía en un televisor blanco y negro un mundial, y veía una jugada, y yo me iba temprano y agarraba una bolita ahí y comenzaba a practicar, y eso eran prácticamente las enseñanzas de uno, digámosle así. No había tanta facilidad como ahora, y para eso vos tenés que trabajar, o sea, tenés que dedicarle un poquito y ir perfeccionando y tratando de ir mejorar ese don que Dios te dio. Pero si vos pensás que con lo que Dios te dio te vas a quedar ahí, vendrán otros que tal vez con un poquito más de trabajo y te van pasando. Entonces no, lástima, porque ellos tenían muy buenas condiciones, pero bueno, ellos forjaron su futuro diferente, y bueno, así. Chalito, háblame un poquito de tu vida actual, de tu esposa, de tus hijos. William, mis hijos, es una situación bastante, como le dijera, mi esposa, es una situación bastante que siempre había un amigo que me vacilaba, que me decía que casi siempre las mujeres son las que mandan dónde, deciden dónde vive uno, porque cuando yo vine a Cariari por primera vez a pasear, a visitar a mi madre y a mi padre, que en paz descanse, estaban vivos, nunca se me olvida, vine con Luis Chichilo Ramírez, lo traje a pasear, a que conociera, y yo era y yo venía también en, y resulta que ese día que llegamos fue de llover y de feria, tuvimos que venirnos por Turrialba, porque el surquí estaba cerrado, William, y nos venimos dando la vuelta, y vea,
todo el viaje de Chichilo renegando. ¿Para qué me trajiste acá? Y bueno, renegando todo el viaje. La cuestión que llegamos a Cariari y fue lluvia, 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 lluvia. Ese otro día lluvia, lluvia, lluvia. Y nosotros dimos tiempo para ver si abrían la carretera y no la abrían. Entonces nos regresamos. Nos íbamos a quedar supuestamente de 8 a 15 días. Era lo que traíamos planeado. Pero no, al segundo día nos regresamos otra vez por Turrialba, porque era tanta la desesperación. Y uno viene de Guanacaste y llega aquí y prácticamente Cariari, cuando eso, o sea, eran los, bueno, ahora estamos en un temporal bastante fuerte, pero es que eran temporales, pero aguaceros, que entonces, bueno, y la verdad que eso a mí me como le dijera, no me digo yo, no, Cariari para mí no, ese clima no es el mío. Pero bueno, después vine, paseé, conocí a mi esposa y ya comenzamos a salir y así, y ahí me fui y bueno, y tenemos 25 años de casado, William, y bueno, gracias a Dios, mujer que me ha comprendido. Que ha comprendido que también, o sea, la vida de un jugador es bastante, pues una persona pública y todo, pues también tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Entonces, pero no, gracias a Dios, yo la verdad que le doy gracias a Dios de que mi esposa, pues, me tuvo paciencia y hoy por hoy somos un hogar feliz, gracias a Dios. ¿Y sus hijos? Mis hijos están, bueno, mis hijos, Andrei, de matrimonio, y Alexa, que actualmente Andrei está en Estados Unidos llevando, forjando su futuro. Háblenos un poquito de Andrei y también de Andreina en este caso. Vea, Andrei, pues él salió, oye, heredó un poco lo del papá, por lo menos la fiebre y lo del fútbol, de verdad, y él pues quiere seguir los pasos porque está luchando por él, eso. Y él ahí se inició aquí en Cariari y ahí estuvo, siempre andaba conmigo, y ahí yo lo jalaba donde iba ahí con los equipos que entrenara, ahí lo llevaba desde pequeño. Y bueno, actualmente Andrei está en Estados Unidos, él fue a una visoría de fútbol consultant y un entrenador de la Universidad North Florida lo observó y parece que dentro de las visorías que él traía, los puestos específicos, Andrei encajaba en uno de esos. Y bueno, habló con él, habló conmigo y bueno, decidimos apoyarlo porque, o sea, él iba a estudiar y a jugar. Y pues, William, estamos haciendo un gran esfuerzo porque esté allá, porque nosotros le pagamos parte, la mayoría de becas se la da la universidad, otra parte nosotros, y bueno, optamos por apoyarlo porque es un muchacho que, William, bueno, no es porque sea mi hijo, creo que usted lo conoce, lo ha tratado, es un muchacho que tiene muy sólidas sus bases y sabe lo que quiere y echamos para adelante. Dios primero, que pues él se forje su futuro y aproveche el esfuerzo, la oportunidad, y pues no fue difícil como padre pues tener un hijo tan largo y bueno, y irse todavía sin un buen inglés. Gracias a Dios ha mejorado montones y bueno, feliz, William, feliz, porque ya él va a tener la oportunidad de participar, porque cuando él se fue, la verdad que él pensó que iba a jugar y no, y tuvo que ganar unos créditos en la universidad para después poder jugar, y resulta que fue bastante difícil esa ambientación, pero es normal, y gracias a Dios él superó esas etapas y ya logró en lo académico, ganar esos créditos para poder jugar, y ya gracias a Dios ahora el 17, por cierto, ya comienza el torneo universitario y él está ahí con un almanaque contando los días, está ansioso. Le digo que todo con calma, que no se desespere. Y mi hija Andreina, bueno, también futbolera,
Pero, bueno, Andreina es una gran profesional. Andreina, sí, gracias a Dios, que nos ha permitido darle el estudio para que ella se forme como una profesional, es farmacéutica. Y bueno, ya también hizo su vida, actualmente es pareja de este muchacho. Bueno, ya ella hizo su vida, ella, y ella, una excelente muchacha, gracias a Dios, y bueno, no. Y, ¿cómo llevan la vida ustedes ahora, después de tanto tiempo, tener a Andreina y Andrei en la casa? Y muy apegados, porque yo recuerdo que usted siempre donde jugaban, ahí llegaba a apoyarlo. Y saber que ahora uno está tan largo y ya la otra no está tampoco. ¿Cómo llevan la vida ustedes ahora como pareja? William, viera que es bastante difícil. O sea, al principio sentíamos un gran vacío en la casa, y porque ella y uno, como decía usted, acostumbrado, y de un pronto a otro, porque eso fue muy rápido. Andreina se nos fue a estudiar a San José, y al poquito tiempo Andrei, y quedarnos nosotros ahí. Ahí tenemos una ventaja, que yo salgo en la mañana con mi esposa, hoy la dejo a la escuela y yo me vengo para el colegio. Entonces llegamos tipo 4:30, 5. Yo me quedo casi siempre en las tardes entrenando a los chicos de aquí en el colegio, entonces yo llego casi 6:30. Más bien, la doña me tiene paciencia también, pero ella sabe que yo siempre me quedo con los chiquillos aquí en el colegio. Entonces, llego allá a cenar, charlamos un rato, vemos un poco tele juntos y tenemos una muy buena relación. Yo siento que eso nos ha ayudado bastante a sobrellevar esa disque soledad, pero la verdad que no, porque ya nos hemos adaptado bien a ese rol y bueno, por dicho el trabajo, lógicamente, pues ahora nosotros estamos más de afuera, gracias a Dios por pensionarnos, que ya vamos de salida. Entonces sí, hay veces nos sentamos a tocar ese tema, qué va a ser, porque no crea, el hecho de estar trabajando, estar laborando nosotros, eso nos absorbe bastante y nos despeja un poco de tal vez no pensar eso. Entonces, lo que tratamos es eso, de no pensar en eso, de vivir ahí el día a día, y cuando podemos nos vamos para Guanacaste o nos vamos a La Juela a visitar a Andreina, y así viene siendo el día a día de nosotros, William, del trabajo a la casa y a visitar a nuestra hija. Solito, usted es educador y aparte formador de talentos, en este caso en el deporte del fútbol. ¿Cómo se considera? ¿Buen educador o buen formador? ¿O las dos cosas? Bueno, William, la verdad que usted sabe que en eso, pues, yo he tratado de ser una persona, pues, que no... O sea, yo ¿cómo le dijera? No me gusta decir, o sea, yo soy aquí, yo soy allá, sino que siempre me ha gustado que la gente me reconozca, pues me reconozca no, sino que te voy a contar, para responderte algo de una anécdota que yo le cuento a los chicos cuando yo ya, año con año agarro diferentes, o sea, la selección del colegio con las que yo trabajo, digámosle así, yo le digo a los chicos, vean, soy muy duro, digámosle, soy muy duro en digámosle, de que soy muy, 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 La parte disciplinaria no la negocio. Entonces yo le digo, bueno, vea chicos, así, trabajo yo. El que decide quedarse, lo espero mañana, y si no llega, ya sé que no va, y no, eso no lo negocio. Entonces, le digo, y cuento unas anécdotas, le digo, vea. Y así he tratado, desde que tengo las selecciones de este colegio, de que he comenzado a trabajar con ellos, así trabajo. Le digo, y vean, y yo creo que algo le agradecen, porque si no, le digo, un lescano, cada vez que puede y viene por acá, viene mi visita y me trae camisetas de que él tiene entrenar, un recuerdito de Cartago. No que me trae un montón, pero sí me trae, ¿verdad? Para que no se malinterprete, van a decir, ¿de dónde están? Me trae un recuerdito de Cartago. Un Porfirio López. Estoy contando esto no para rajar, sino para que yo... Son ejemplos que... Un Porfirio López te lleva una camisetita grabada con tu nombre, Charlo, y todo, con la etiqueta de nueva. Entonces dice uno,
ahí en ese momento no piensa, pues, o sea, se queda haciéndole números. Sí, algo le he aportado a ellos, porque algo te recuerdan, porque si no, no te llevarían. Es más, te odian, William, te odian. Uno, cuando uno está en la época de estudiante, escuela o colegio, hay profesores que te marcan para bien o para mal. Me ayudaste, no me ayudaste, me diste un buen consejo, no me diste un buen consejo, y usted lo recuerda. Entonces, eso es lo que me llena, porque no soy millonario, ¿no? Y vivo feliz, soy feliz así, tengo mi trabajo y mi familia y salud, gracias a Dios, y siento que poco o mucho he tratado, desde que vine a esta zona, William, de ayudar un poco en lo que Dios me dio, o sea, el fútbol, y en lo que aprendí o que adquirí de muchos entrenadores que tuve en mi vida y después de las capacitaciones también, William, porque la verdad que yo he tratado de hacer un esfuerzo. Usted lo sabe, que yo he ido al Pachuca, mucha gente no lo sabe, y no se lo digo por, he hecho grandes esfuerzos para salir del país, ¿me entiende? Alguna gente me ha ayudado, otra la he hecho por mis propios medios. También, bueno, agradezco también, agradecer a Víctor Badilla. Yo estuve en Pachuca, en Víctor Badilla, la casa, llevando una pasantía allá y todo. Y lo hago para tratar de actualizarse un poquito. Si vos estás en esto, por lo menos tratar de que los chiquillos tengan credibilidad, donde vos le decís, mira, vamos a trabajar tal fundamento, tal cosa, ellos vean que, pues, por lo menos algo les está aportando uno, y no solo en el aspecto de deportivo, William, porque ahí viene la formación como persona. Entonces hay que hablarle mucho a ellos, que lleven las dos cosas, que sean buenas personas, buenos estudiantes, buenos ciudadanos, porque el día de mañana lo que importa es el ciudadano. Y usted ve de cuáles jugadores son los que más se acuerda la afición, los jugadores que han sido ejemplos. Chalo, el futbolista que ha sido formado por usted, que le ha dado su educación, su sacrificio, su trabajo, le reconoce a usted ese trabajo, pero ¿y el pueblo? ¿El pueblo le reconoce a usted toda la labor que usted hace? ¿Ha sentido usted que el pueblo es agradecido con usted? Bueno, William, yo le voy a comentar algo. Yo tal vez nunca espero que pongan una pancarta o un monumento en la entrada de Cariari, pero yo le voy a decir algo. Yo a Cariari y Guápiles, porque puedo hablar de Guápiles también, la gente que me conoció en Guápiles cuando trabajé con el alto rendimiento, que trabajé 5 años, y la gente de Cariari que me conoce, me conoció y siempre sabe que me ha visto mi labor. Yo siento que me han reconocido, William, porque le voy a comentar algo. Yo, cuando he ido con estos chiquillos, con los estudiantes del Liceo de Cariari a Centroamericanos, William, que gracias a Dios fui en el 2007, en el 2011 y ahora en el 2014, Yo iba, William, al comercio de Cariari a título personal, William, y yo supe lo que es saber que un señor una vez me diera $250 cuando iba para El Salvador. Y le digo, le hago el recibito, y me dice, no, salgo. O sea, para mí, eso, o lo que es saber de que don José Castillo, el año pasado, cuando ya en una reunión ahí en el consejo, andábamos pidiendo la ayuda con la directora, el subdirector, una saber que don José Castillo me dijera, Chalo, ¿qué ocupan los chicos? Y don José, ocupamos el dinero para los pasaportes, y fue lo que, o sea, con eso que nos hubiese dado en ese momento, para mí era más que, y vea, William, llegó don José y me dijo, pase a Jiménez, donde está, a la secretaria, dígale que le haga un cheque por 1,000,000 para que usted lleve caja chica para con los chicos, pero que lo haga a su nombre. William, o sea, ¿cómo te vas a
O sea, para mí eso es un halago, eso es, bueno, yo, es una satisfacción, William, que, o sea, es algo que vos me llena y para mí me hace la persona más feliz del mundo sentir que hay personas de que, o sea, que te reconocen, que ven la porque dígame usted quién te va a dar 1,000,000 de colones y es más, William, yo esa factura las ando ahí en el bolso, las ando en el canguro, más se las puedo enseñar. Y yo no le he dado, como le dijera, rendir cuentas a nadie. Porque yo siempre he dicho, William, yo, arriba hay un Dios que todo lo ve. Y yo he tratado, si algo he tratado es predicar con el ejemplo. Y así como don José, aquí también en Cariari. Una vez don Bernal, el de la, me dice, le digo, don Bernal, viera que necesitamos así, dimos a hacer un uniforme para los chiquillos, necesito que me ayude. Ay, Chalito, ¿qué puedo hacer? No ando dinero aquí, pero hey, voy a ver qué le puedo dar. Bueno, y sacó 30,000 colones en ese momento, me dice, mire, le voy a dar 30,000, si usted me da el tiempo la otra semana, don Bernal, con eso más que suficiente, le voy a hacer el recibito. No, me dé factura, William. Por favor, y así le hablo de, bueno, citarle nombres del comercio Cariari, por eso mejor digo el comercio Cariari, para no dejar a nadie, porque para mí sería una injusticia no mencionar a alguien, por personas como don Marvin Millalobos, mis respetos, Copetraca, la gente de Copetraca, los del Colono, Mauricio, don José Castillo, bueno, don el de la favorita, don Enrique. Mi respeto para don Enrique, don José Sarabia, etcétera. Te puedo, mejor no sigo mencionando, William, porque no quiero dejar a nadie, pero yo siento que eso ha sido mi mayor reconocimiento. O sea, yo me siento contento de saber que la gente de mi pueblo, porque Cariari ya es mi pueblo, cierto que llegué hace muchos años acá, pero yo siento ya Cariari como mi zona, la defiendo, la respeto, la quiero, y para mí eso me llena. Chalito, en su vida personal, ¿cuál ha sido los momentos más difíciles que usted ha vivido acá, en la zona? Bueno, William, cuando yo llegué la cosa no fue color de rosa. Venía lesionado, si bien es cierto, venía lesionado. Gracias a Dios, como le digo, jugué ese partidito ahí, comencé a trabajar en educación. Imagínate que una anécdota muy buena, me mandaron a hacer una incapacidad maravilla, donde yo me iba en un bus a Campo 2, Roberto, ahí en la casa de Roberto, bueno, Heidi, me prestaba una bicicleta Heidi, la directora, mi saludo para Heidi, si me escucha en esta entrevista, me conseguían una bicicleta y iba a maravilla, William. Y unos aguaceros y todo, y resulta que ahí fui porque me dieron era una incapacidad, y resulta que fui como 1.5 meses, casi 2 meses, no me la pagaron. El siguiente año fui a trabajar al circuito 05 de, y él me dijo, el supervisor, que ni siquiera se había dado cuenta que yo estaba trabajando ahí. No sé qué pasó, no pasaron mi incapacidad y parte de la novatez. No pregunté, porque bueno, la cuestión que me pasó esa anécdota. El siguiente año me nombran. Y William, duramos más o menos hasta julio sin pago, mi esposa y yo. Estábamos alquilando casa. Y vea, ahí fue donde salió una gente y me tendió la mano. La gente que estaba recién conociendo acá, entre ellos don Marvin Villalobos, que le vivo agradecido toda una vida. Don Marvin Villalobos me tendió la mano, en el sentido de que me consiguió, como yo no conocía mucho acá, me consiguió algunos chicos de algunos del comercio, hijos de comerciantes, y que los entrenara los sábados. Y me pagaban 1,000 colones. Y ahí yo me redondeaba como entre 25, 30 los sábados, y con eso fui saliendo, William. Y en ese entonces no,
la canasta básica no estaba tan elevada, entonces se podía ahí irla llevando. Y así, William, pero fue una situación difícil porque cuando nos vino el pago a los dos fue prácticamente para pagar dineros prestados, deudas y todo, pero no, gracias a Dios lo supimos llevar con la ayuda de alguna gente del comercio y especialmente don Marvin y esos chicos que estuvieron ahí, los padres que la verdad me colaboraron en ese sentido y así fuimos saliendo adelante, William. Para ir finalizando, ¿cuál ha sido el momento más feliz que usted ha ido acá en Cariari, Pocosí? Ese momento que no olvidar nunca. Bueno, William, es que han sido momentos, han sido, como le dijera, han sido momentos, hay muchos momentos, ¿me entiendes? El nacimiento de mis hijos, de la creación de la escuela de fútbol de Cariari, William. Eso, porque eso fue para mí una gran satisfacción, donde se echó a andar un proyecto, con un grupo de personas ahí, que como don Carlos Arias, don Roger Bello, al final don Alonso Cholito, de don Julio, famoso Sopi, Roger Bello. Y eso, ver la alegría de todos esos niños que llegaban ahí sábado a sábado, William. O sea, eso le llena a uno, porque uno veía en muchos de ellos se reflejaba la juventud, la niñez que uno pasó y tal vez cuando esa época uno tal vez no tenía alguien que lo orientara un poquito y saber que podía ayudar de una u otra forma a esos chicos, eso me llenó, me marcó mucho. Y después, le soy sincero, William, yo estuve trabajando muchos años en las comunidades del distrito de Cariari, pero yo no tuve la propiedad sino hasta el 2003 que concursé. Estuve trabajando en primaria y hasta el 2003 que yo estuve en me dieron la propiedad en secundaria en La Rita, y de ahí el siguiente año mi ilusión era caer al Liceo de Cariari, traer la propiedad, y se me dio. Para mí eso fue una que le agradezco mucho a doña Rocío Monge. Doña Rocío Monge, y llegué a Cariari, para mí era mi deseo, mi ilusión estar en este colegio, y para mí el colegio más lindo del mundo, aunque muchas veces ahí pues mucha gente quiere decir lo que dice, se dice muchas cosas del Liceo de Cariari, pero para mí es el más lindo del mundo, lo defenderé siempre y siempre anhelé estar acá, ya que soy y espero en Dios aquí pensionarme, si Dios quiere, William.